yo soy el primer dominicano que ha estado en esa revista. Fácilmente. En esa portada yo soy el primero que está ahí y yo no tengo ropa de correr. Eso es lo que yo le traigo al deporte de running. El año pasado traímos los lechones al maratón, a la milla 21. Y si tú andas en el Alto Manhattan, en el Bronx, en Brooklyn, en Queens, donde sea, en una parada del bus, tú vas a ver de las 5 o 6 caras representando lo que es Nueva York, ahí está Héctor. Yo le di un tour del Alto Manhattan. Fuimos al malecón, fuimos a donde Nidia compraba bichuela con dulce en la 82. Yo le enseñé lo bonito que tiene el Alto Manhattan. Uno de los reconocimientos más grandes que a mí me han dado, y más bonito para mí, fue el desfile dominicano, que me lo dio este año. A mí, a Josh, por el trabajo que nosotros hicimos en la comunidad. Nos honraron a nosotros, a Norris, y fuimos parte del desfile. Una cosa que nosotros antes teníamos que volarlo en la verja para poder caminar en el desfile. Bienvenido a Push and Wolf. Estoy aquí con Héctor Espinal, cofundador de We Run Uptown, que es un club de corredores en el Alto Manhattan, que vienen juntos toda la semana a correr en lo que es el Alto Manhattan. Una cosa muy bonita que se está dando y hay muchas más cosas que tienen ellos y vamos a hablar de eso hoy. Top, claro. Yo estaba confundido, no sabía qué decir. Mi español no es el mejor, pero le vamos a meter como mano. Como dicen los dominicanos, mi inglés no very good looking. Nosotros decimos, nuestro español no very good looking. No very good looking. Estamos trabajando en eso. Spanglish, un poquito de todo. Sí, un poco yo no usaba mi libro Nacho, yo lo cogía para dibujar. Entonces, Héctor, ¿cómo empieza tu historia? Tú eres nacido aquí en Estados Unidos, pero te identifica más con el país de tus padres. Claro. Yo nací en el Alto Manhattan, Washington Heights. Nacido y criado ahí en la 168, entrada de Bon y Amsterdam. Y viví mi vida entera ahí. Los 32 años que yo tengo viviendo es en el 132. Es el código postal de donde yo me crié, nací. Esa calle por ahí, de las 160 hasta las 170, esas fueron las calles que me hicieron ver un hombre, you know. ¿Por qué que tú te sientes más dominicano que americano? Que americano, porque yo me siento más dominicano que americano, porque que de ahí es que son mi mamá, mi padre, mi mamá y mi papá son de ahí. Y de mi niñez, eso siempre ha estado, es una de las cosas en mi corazón y en mi mente, una de las cosas fundamental. No, dale para allá. Esa la machucamos. Oye. Pero que me enseñaron mis padres, tú sabes, nosotros somos dominicanos primero antes de cualquier otra cosa. Yo no me crié comiendo conflé, ni Madonna, ni pizza, ni cuántas jodiendas era arroz bichuela de carne, mangú en la mañana. Mami, yo tengo hambre, quiero desayuno. En mi casa no se comía conflé. Yo conocí conflé después de adulto, después de grande. Ahora que yo compro conflé en mi casa. Por eso que yo me considero dominicano. Y cuando tú piensas el sistema americano, nosotros somos americanos cuando le conviene al país. Cuando no le conviene al país, nosotros somos inmigrantes. No importa que yo nací ahí, que tú llegaste ayer, no importa de qué país tú eres. Si somos primera generación. Claro, first generation, you know. Ellos dicen aquí en Estados Unidos es que más división hay. Que tú vas a otros países. Sí, siempre hay un poco de división, pero como que eso no hay esto de labels, no sé cómo se llama en español, pero no hay esto de tú eres de este grupo, tú eres de grupo, tú eres de ese grupo. No hay categoría, no hay muchas categorías de que ese dominicano, americano, dominicano, boricua, boricua, aquí de todo es, hay que ver una categoría para todo. Es una clase, es un class system, un sistema de clase. Sí, pero es una cosa que en RD mucha gente dice que okay, los dominicanos de Nueva York son diferentes, pero hay muchos dominicanos como nosotros de Nueva York que vivimos y amamos la cultura. Claro, yo acabo de durar 30 días, 25 días en la República Dominicana. Los hijos míos pasaron 40 días allá. Y eso para mí fue una cosa muy bonita. Yo me desconecté completamente. No tenía el celular del trabajo, no tenía mi computadora del trabajo. Cogí y ese tiempo me lo pasé conociendo el país, que eso es una de las cosas más bonitas que yo creo que nosotros podemos hacer. Allá hay gente que viven allá, que tienen allá 30, 40, 50 años, que no conocen el país entero. So, nosotros que tenemos esa
facilidad de viajar allá y tenemos el dinero de poder manejarnos allá, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué voy a vacacionar en otro país cuando tú no conoces el tuyo bien? Mucha gente dice que el dominicano, lo que viene aquí, es delinquir. ¿A qué? A delinquir, so commit crime. Okay, que viene aquí a que lo que estamos aquí, porque ahora mismo hay un parte de la minoría de los dominicanos que lo que se están haciendo lo que tienen que hacer, tú sabes, chipero, lo que claro, sea. Claro, claro. Pero hay muchos otros que estamos trabajando honradamente. Exactamente. Y tú eres un ejemplo de eso. Tú te criaste aquí en el sistema de Nueva York, que muchos dominicanos no entienden a veces, yeah, de que aquí un bloque puede tener guerra con otro bloque. Claro. Un bloque puede ser una ganga, la otra ganga es otro. A la esquina de otro bloque es otra ganga. A tú criaste aquí en ese sistema. ¿Puedes elaborar un poco cómo fue tu crianza? Claro, aquí, claro. Viniendo del padre, me imagino, honrado que trabajaba. 100%. Pero tú viste esa realidad de la calle, que se vive día a día junto con el trabajo. Claro, claro. Yo se lo digo a mi mamá siempre, que fue, yo soy el hombre que yo soy por su esfuerzo. You know, cuando yo me crié en los 90, early 2000s, todos esos bloques estaban calientes ahí. Yo puedo decirlo así, honradamente, que yo pasé por el lodo y no me ensucié. Y no fue porque yo no quise, yo quería estar metido en todo lo que estamos haciendo todos los otros amigos míos, pero a mí no me dejaban y me mandaban para mi casa muchísimas veces. Había veces que yo me llegaba quillado a mi casa, oh, ellos van a hacer una vaina mal hecha, yo quiero ir, y me decían yo, go home. Van vete, a hacer una vuelta. Van a hacer una vuelta, yo, vete para tu casa que esto no es para ti. Y tú te, en ese momento tú te sentías menos apreciado, tú sabes. Tú, no, tú dices, mira, yo soy el Pablo Moreno. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? Pero ahora que yo soy adulto, tengo 32 años, me recuerdo esos momentos y digo, damn, bro, fue una ayuda que me hicieron. Porque quién sabe dónde yo había estado, si me había llevado el comprinche o si mi mamá y mi papá no habían dado encima de mí. A mi papá le decían la grúa. papi, yo tenía que estar en mi casa a las 12 de la noche. A las 12, rayando, yo tenía que estar en mi casa. Si yo no llegaba a mi casa a las 12, papi me salía a buscar. Y él nunca me hizo pasar vergüenza. Él podía venir al bloque a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, podía venir al bloque y hacerme pasar vergüenza. Yo tenía 2 horas para pasado. Y él venía, Junior, ven acá. Y se despedía. Él venía ahora que vamos a ir a comer. Y se despedía de todo. Yo me despedía. Ellos sabían que yo no venía para atrás. Pero él podía venir a hacerme pasar una vergüenza delante de todo el mundo, pero él nunca me lo hizo. Tú sabes, me venía, Junior, son las 2 de la mañana, tú no estás haciendo nada aquí. Tú no estás vendiendo droga, tú no estás haciendo nada malo, tú no estás, tú lo que te vas a buscar un problema en ese bloque, para nada. Vamos para la casa, bueno. Y yo me llevaba de esos consejos, tú sabes, me iba, a veces yo era el primero que rompía la taza, todo el mundo, oh, vamos para este party, no, yo no puedo ir, yo me tengo que ir para mi casa, era la 1 de la mañana, ya yo sabía que estaba en problemas, pero llegaba menos caliente si no me tenían que venir a buscar. Pero por eso yo le doy gracias a Dios que yo tuve ese apoyo y ese que mi papá y mi mamá pusieron ese esfuerzo, porque si se habían descuidado de mí, quién sabe dónde yo había estado ahora. No había tenido la carrera que yo tengo, había estado preso, había estado metido en quién sabe cuál es el lío. Pero me imagino que creciendo en el área que tú creciste, tú viste amigos muertos, amigos claro, en la prisión. Muchos de nosotros que sobrevivimos eso, a veces nos sentimos un poco como culpados, como con una pena porque, mira, perdí a esta persona. For o sure. Mira, esta persona no pudo lograr lo que quiere lograr. Y a veces muchos otros, como estamos nosotros, tú lo haces, yo lo hago, tratamos de dar esa enseñanza para atrás para tratar de salvar lo poco que queda. Eso se llama... ¿Cómo dicen? Survivor's guilt. Survivor's guilt, yeah, man. I don't know how to say that in Spanish, but eso es... Antes a mí me daba mucha pena eso. Porque yo decía, wow, mira dónde yo estoy y mira dónde están ellos. Pero yo siempre... Yo he sido un open source, así un... Un libro abierto. Un libro abierto. Que el que ha querido progresar por vía mía. Si sí, oh, tú estás haciendo esto con el movimiento de correr, yo me quiero agregar, ven, agrégate, no importa. Que tú seas pipero, que tú seas jolopero, que tú seas... Cualquier vaina mala que tú hagas, aquí no importa, porque en We Run Uptown no hay sistema de clase. Ahí una gente rica y una gente pobre pueden venir a correr. Y para traducirlo es, nosotros corremos a Uptown. Yeah. El área de Alto Manhattan, de donde viven todos los dominicanos, muchos dominicanos, que es Washington Heights, ahora llamado Little Dominican Republic, República Dominicana pequeña. Yeah. Una de las cosas que yo me di cuenta temprano, en el 2013, cuando comenzamos el grupo, fue que yo viví una vida muy encerrada. Yo no salí del 132, que es el código postal mío. Eso viene, yo creo que el 132 comienza en la 158 y termina en la 174, 175. Yo de ahí no salía, no había necesidad. Y eso es algo que vivimos mucho cuando vivimos
no la vida de la calle, pero vivimos en nuestro mundo. Claro. Que nosotros creemos que la vida nada más es el zip code, el área postal de uno. Uno cree que la vida de nosotros son 10 o 15 bloques, que nada más, y mucha gente está todavía en ese pensamiento que lo único que hay es el Alto Manhattan o Dyckman. Lo único que hay es eso. No hay mundo después de ahí. Yo tengo 10 años corriendo. El grupo tiene 10 años que se fundó. En los últimos 10 años, yo habito más del mundo que en los 22 años anteriormente. Porque antes de yo comenzar a correr, yo iba a la República Dominicana de vacaciones y yo iba a New Jersey o Pensilvania, que no salía. Yo no sabía lo que era. El mundo era pequeño para mí. Yo nada más veía eso en los libros de la escuela. Y en los últimos 10 años que yo tengo corriendo, yo he viajado a Europa varias veces, he viajado a Asia varias veces, los Estados Unidos entero, muchísimas islas, y todo eso ha sido a través del deporte de correr. Una cosa tan sencilla como comida, ¿no? ¿Verdad? Sushi, yo lo aprobé a los 23 años. Y no fue porque yo no quería. Y la realidad de la vida de nosotros a veces, no tenemos acceso a gastros. Me van a romper ustedes, pero la comida, dando palabras, se va gastronomía. Gastronomía, yeah. Local, ahora que se está viendo más. Ha cambiado. Que el Alto Manhattan, como lo están gentrifying, lo están poniendo un poco más. Es gentrificando a word. Gentrificación. Lo están haciendo más americano. Hacerlo más americano. Están trayendo cosas más saludables, cosas de otros países. Porque poco a poco van a sacar a todos los dominicanos de ahí. Pero el punto es que uno no había visto lo que es el mundo. Yo creo que la gente empezaron a comer sushi cuando mamá sushi. Claro, claro. Sara, Susana y toda esa gente. Y son cosas que tú, como te dije, que tú lo ves como pequeño, ¿no? ¿Verdad? Pero un ejemplo, yo comerme un arroz chino, así, fried rice, un arroz frito en Shanghai. Es diferente que yo comérmelo en la 170 y en Jade House o Jade Garden. Es diferente y son experiencias que si yo no había comenzado a correr, nunca la había tenido. Un ejemplo, amistades, ¿no? ¿Verdad? Criándome en el Alto Manhattan, las amistades mías eran de tres culturas diferentes. Eran dominicanos, boricuas, afroamericanos. Un ejemplo, amistades LGBTQ, amistades homosexuales. De la comunidad gay. ¿A dónde yo iba a conocer una persona así si en el bloque mío no me habían dominicanos? Tú sabes, el deporte de correr me abrió puertas a mí que yo no sabía que yo la tenía cerrada. Y eso es una vaina bella y eso es lo que yo le quiero enseñar a la comunidad. Tú sabes, no es, ven a correr, tú dices, te va a cambiar la vida. No, pero las herramientas están ahí. Ven a correr, tú vas a conocer muchísima gente en el grupo de correr. Vas a conocer doctores, enfermeros, vas a conocer maestros, productores de video, de música, de lo que tú... Vas a conocer a malcriado. A malcriado, comer comida en el malcriado. Y es bello porque te está abriendo your aperture. Tú te está abriendo, tú mismo te está abriendo el mundo. Así, un ejemplo, yo tengo planificado ir para correr en Tokio, en Japón, y ya la gente me está escribiendo, me quiero anotar para el viaje. Ellos no van a correr, pero ellos saben que vamos a ir toditos juntos y vamos a hacer un coro para allá. Vamos a estar en un país nuevo, comiendo. Llegaron los Platinum Power para todo. Claro, tú sabes, ya en las redes me están, hay mangú en Tokio, están relajando a los muchachos porque ya es algo que para ellos es algo nuevo, que ellos ni ellos mismos se imaginaban que iban a coger para un país así. ¿Cómo es que tú entras en lo que es de deporte de correr? Yo en el 2013 me dejé de la muchacha que era novia mía y aumenté mucho peso y entré a una depresión muy fuerte. La depresión no fue tanto porque ella me dejó, porque yo eso me lo merecí. Yo era un niño, tenía 21 años. El niño que yo era en ese tiempo ahora no es el hombre que yo soy ahora. Me lo merecí que me dejaran, pero... Estaba yo soltero, súper sobrepeso, pesaba yo casi 300 libras y no quería salir de mi casa. Y me estaba así, me quedaba en la casa, no salía. Yo iba al trabajo, a la escuela y para mi casa. El trabajo, a la universidad, para mi casa. Y mi hermana y las amigas de ella me dijeron, tú no eres quien tú eras. Tú tienes que tener... You're not the person that you used to be. Tenemos que sacarte de este sitio oscuro donde tú estás. Y comenzaron ella en chinchavo, vamos a correr, vamos a correr contigo. Y me daba vergüenza porque te estoy diciendo, estaba gordísimo y no quería que me vieran en la calle.
y comenzábamos a correr de noche, yo y las amigas de mi hermana. Se acabó el verano y ellas cogieron para la universidad, que ya no había con quién correr. So, yo estaba corriendo solo, todavía de noche, para que la gente no me vieran. Y tú cuando tú eres gordo y tú estás haciendo ejercicio, te van a criticar. Oh, pero mira ese gordo que al paso está corriendo. Si tú te vas y te sientas como una ensalada, un ejemplo, te critican. Mira el gordo ese comiéndose una ensalada que cree que va a rebajar. Si te está comiendo una hamburguesa, también te van a relajar. So yo estaba haciendo algo positivo y no estaba viendo ese apoyo que yo necesitaba. Porque eso es lo que yo necesitaba. No era solamente el deporte, era apoyo de una comunidad. Y poco a poco comencé yo a usar las redes sociales. Me comencé yo a sentir, se me comenzó a subir la autoestima, porque yo estaba rebajando, y comencé yo a publicar en las redes que yo estaba corriendo y a invitar a mis amigos. Mis amigos de la calle, mis amigos que estaban en la industria de tenis. Yo lo invitaba, yo hacía un post en los notes y lo subía, lo publicaba. Nos vamos a juntar a la 165 y for Washington. Vamos a correr 2 millas hoy. Si llegaban la gente, corríamos 2 millas. Si ellos no llegaban, yo publicaba otro post diciéndole, yo le estoy pidiendo ayuda a ustedes y ustedes ninguno llegaron. Están fumando juca, están bebiendo, están en la discoteca. Y yo lo comenzaba a montar pila a ellos para que ellos supieran que yo también, que yo lo necesitaba. It was a cry for help. Yo estaba llorando por ayuda, sí. Estaba suplicándole a mis amigos que vinieran a correr conmigo. Y ahí comenzó el grupo. La gente comenzaron a salir, comenzaron a llegar. Y el grupo comenzó a crecer. Yo conocí a mi cofundador, Joshua Mack, por un amigo, un muchacho que era amigo de los dos. Y me gustó lo que él tenía. Me gustó su forma de ser, me gustó cómo él manejaba el grupo. Y yo le dije, yo necesito ayuda, yo no puedo hacer esto solo. Me encantaría que tú me ayudaras a hacer que el grupo crezca. Y él me dijo, si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien. Y elegimos el lunes, porque el lunes, si tú vas para la escuela, ese día te pesa, tipo que te tiene que levantar. Claro. Si tú vas para el trabajo los lunes, te pesa. El lunes es uno de los días más difíciles. No importa si tú tuviste un fin de semana bueno o malo, el lunes te va a pesar. So, nosotros queríamos tener el grupo los lunes a las 7 y 15 para romper la monotonía de ir a la escuela, ir al trabajo. Bueno, la monotonía es que en Nueva York, claro. Todo aquí como lo mismo. Que no importa qué tipo de fin de semana tú tuviste, qué lunes tú tuviste, tú sabes que a las 5 y 15, a las 7 y 15, cuando tú llegues a donde nosotros nos estamos juntando, que es en Laxmef ahora, una barra que está en la 190, sabes que cuando tú llegues ahí, todo eso no importa. Los lunes tú ves tus amistades, que tú tienes una semana que no lo ves, tú ves, llega y corre, come, si quieres darte un trago, te da un trago, si quieres, es un ambiente sumamente social, que ese, el objetivo es venir a correr. El deporte de correr es second thought. La gente viene a gozar y a estar con sus amistades. Ahí tú vas a venir, hay mujeres que vienen, ahí está un muchacho que me gusta, yo voy a correr porque yo sé que él va a estar ahí. Y viceversa, los muchachos también, hay una muchacha que a mí me gusta, yo voy a ir a verla. El día que yo me di cuenta que el grupo se estaba poniendo grande fue cuando yo comencé a ver en las redes que la gente estaban saliendo juntos fuera de las actividades de los lunes. Cuando yo abría la aplicación Instagram o Facebook un viernes, yo veía que los muchachos estaban para el cine o jugando boliche o se iban a una barra o a un concierto. Yo dije, pero ustedes se conocieron hace una semana y ahora están haciendo coro. Ahí yo supe que yo creé una comunidad y eso era lo que yo necesitaba. Igual como yo andaba buscando una comunidad que me enseñara apoyo, todas esas personas que vienen andan buscando lo mismo. Y ahí lo encuentran. Nosotros tenemos 10 años haciéndolo sin faltar un lunes. Ahora estamos corriendo los miércoles también, que le hemos agregado un día más porque la comunidad nos lo está pidiendo, que los lunes no es suficiente para ellos. Se le agregamos un miércoles. Pero todo lo que nosotros hacemos es completamente gratis. Eso es para la comunidad. Nosotros cogemos dinero de los patrocinadores y se lo inyectamos al grupo, sí. A ellos se les regalan camisetas, se les regalan comida. Para el 10º aniversario de nosotros tuvimos más de 600 personas que vinieron a correr ese lunes. De todo el mundo vinieron. Vinieron de Londres, de Toronto, vinieron de diferentes partes de los Estados Unidos y vinieron a apoyar el movimiento que nosotros tenemos, que hemos creado en los últimos 10 años.
Y algo bien importante que hay que resaltar es que ustedes son uno de los, no sé si el primero o uno de los primeros grupos de correr de hispanos y gente de color. Somos el primer grupo del tipo de grupo que tenemos nosotros, norte del Parque Central. Después que nosotros comenzamos el grupo hace 10 años, han venido muchos grupos, y eso es lo que nosotros siempre hemos querido. No, I don't know how to say it in Spanish, we're not trying to gatekeep. Nosotros no queremos... No quieren cerrar puertas. No, para... No, quieren tener la puerta abierta para que vengan más. Claro, grupos. Lo contrario. Lo que nosotros queremos es que la comunidad de nosotros se ponga activa y encuentre lo bonito que nosotros hemos encontrado el deporte de correr. Ahora mismo en el Bronx hay como 5 o 6 grupos. Eso no existía hace 10 años. En Dykeman hay otro grupo, Dykeman Run Club. En Harlem hay otro grupo. En Yonkers hay un grupo. En Queens hay un grupo de unos amigos de nosotros. Es un movimiento. Claro. De correr... que es creando comunidad. Claro, claro. Y trayendo diferente diversidad, diferentes grupos de gente que vengan a unificarse con un deporte. Claro, claro. Cuando tú me ves a mí, lo primero que tú piensas no es que yo soy un corredor. Y yo tengo 4 maratones. Yo he corrido Nueva York, Chicago, London y Berlín. Alemania, Londres, Chicago y Nueva York. Me falta... Japón y Boston, para yo ser uno de los primeros 100 dominicanos que han completado las 6 carreras mundiales. Ahora mismo nada más hay 40. 40 dominicanos han completado esas 6 carreras mundiales. ¿Y tú quieres ser 41? Yo quiero, puede ser que yo no sea el 41, porque van a haber gente que lo van a hacer, pero quiero ser uno de los primeros 100. Para mí, ese es mi meta ahora mismo. Y fue un logro grande. ¿Cómo te sientes cuando la gente dice, ah, pero tú no eres dominicano, tú eres americano? Yo le digo que eso es mentira. Y que yo también no me voy a poner de tú a tú. Si ellos piensan eso, que lo piensen. Pero yo sé cómo yo me siento y cómo yo me identifico. Cómo yo llevo esa bandera altísima. Tú sabes, yo ahora mismo fui... a mí me nombraron uno de los corredores del año para el 2023 en la revista de Runner's World Magazine. Yo soy el primer dominicano que ha estado en esa revista. Fácilmente. En esa portada yo soy el primero que está ahí y yo no tengo ropa de correr. Eso es lo que yo le traigo al deporte de running. Yo soy versátil. Tú sabes, yo cuando nosotros vamos a correr, yo me quito la ropa de correr después que terminamos y me pongo mi pinta. Porque eso es lo que yo traigo. Nosotros traemos un flow completamente diferente. Flow dominicano mezclado con flow de Coca-Cola de Nueva York. Claro, claro. Pero le tenemos un flow completamente diferente. Y por eso es que el grupo sigue creciendo y la gente sigue viniendo. Porque ellos ven, le estamos dando a breath of fresh air, así como... Un nuevo aire al mundo. Claro. De correr. Mi gente... Te voy a decir una cosa, yo como conozco mucha gente de otros mundos, hablo mucho con empresarios que viven en Upper East Side, que viven en Downtown y que les gusta correr también. Y yo les he mencionado, hay un grupo ahí que yo no me corro una vez, pero tengo que hacer un bulto. Tú llegaste. Yo llegué una vez. Tú llegaste. Pero tengo que hacer un bulto con la gente diciendo, yo corro con ese grupo de vez en cuando. Tú metiste mano ese día. Casi me morí. Pero digo, sí, yo soy el grupo tuyo. Sí, los dominicanos que hacen una bulla. Oye, eso es un coro, pero estos son americanos gringos que no ni. Oye, los únicos dominicanos que ellos ven son ustedes en esa vaina de correr. Claro. Digo vaina no con respeto. Ellos me dicen, sí. Yo sé cuál es, que hicieron pile bulla, una música, un boom, boom, boom. Sí, es un dembow. Eso también trae una cosa diferente, una cultura a lo que es el correr. Claro, nosotros integramos la latinidad y la dominicanidad en todo lo que nosotros hacemos. En la manera que nosotros hablamos, en las redes sociales, en los eventos que nosotros hacemos. El año pasado traímos los lechones al maratón, a la milla 21. Nosotros tenemos un centro de apoyo que tenemos 8 años haciéndolo, que es patrocinado por la Nike. Y nosotros tenemos ahí 8 años haciéndolo y el objetivo de ese centro de apoyo es que los 54,000 personas que están corriendo el maratón de Nueva York, que cuando pasen por esa milla, sepan que ahí hay dominicanos. Ahí le integramos dembow, como te dije, traemos los lechones ahí
dando fuerte y haciendo bulla. Y eso es asombrante para una persona que nunca no conoce la cultura dominicana. Y eso es algo que ellos se van a llevar grabado para donde sea. El maratón de Nueva York es el maratón más grande del mundo que tiene. Hay gente de ahí que nunca ha visto un plátano, que vinieron a este país a correr. Pero cuando ellos se vayan, van a ver, oh, ¿cuál es esa bandera roja y blanca y azul? ¿Tú sabes de quién es esa bandera? Y la buscan y saben que ahí había un dominicano que lo estaban apoyando. No, y como decimos nosotros, los dominicanos nos estamos colando donde sea. Estamos infiltrando todo. Claro. Hay muchas cosas más que vamos a hablar que tú has hecho y estás haciendo. Pero pensando atrás, de dónde vienes, pensando que tú eras la primera generación de americano aquí. Es dominicano, pero la primera generación que naciste aquí, naciste en los 90, en los 2000, en Washington Heights, picante, caliente, viste mucha gente que no llegaron a la edad que tú tienes hoy. ¿Tú crees que, en tu mente, tú creías que tú ibas a llegar donde tú llegaste hoy? No, si tú me habías dicho hace 10 años, yo a los 21 años ya yo estaba como, estaba madurando, yo maduré tarde. Yo era un cabeza dura, yo era terco. A los 21 años yo no sabía lo que yo quería hacer con mi vida. Estaba en la universidad, me había cambiado de materia muchísimas veces, me quería quitar de la universidad, no sabía exactamente lo que quería hacer porque no había nada que me hiciera sentir entusiasmado, entusiasmo, así, no había... ¿Interesado? No había carrera, no importaba cuál carrera yo quería que yo me inscribía, no me gustaba después. Y me siento yo muy feliz en cómo mi vida ha cambiado en los últimos 10 años. Y no es solamente porque estoy corriendo, pero es porque yo he cambiado mi ambiente. Yo he cambiado la gente que está a mi trastorno. Soy, a donde yo me desarrollo no es a donde yo me desarrollaba antes. Y me gustaría que mi colega, con la gente que yo me crié, que también pudieran tener ese desarrollo. Y todo el mundo está haciendo lo que está supuesto hacer in their own right, you know, y hay gente que, en su propia manera, hay gente que le dura más que los otros. Pero una de las cosas que, no que yo me lamento, porque si no te puedes lamentar de tu proceso, tú tienes de tu éxito tampoco. Pero me había gustado que yo tuviera esta sabiduría que yo tengo ahora, cuando yo tenía 18 años. Si yo hubiera tenido un grupo como We Run Uptown van a correr con nosotros, deja toda esa payasería que tú estás haciendo, había comenzado mi carrera mucho más antes, había tenido éxito mucho más antes. Y ahora ese es uno de los objetivos míos y de mi colega Josh, que nosotros queremos, cómo nosotros usamos todo nuestro acceso, todo nuestro network, y traemos... la juventud, para donde estamos. Eso para hemos estamos hablado, tú y yo, yo quiero trabajar contigo para ver cómo traemos los jóvenes que están perdidos en la calle. Pero perdidos. Lo que es correr. Porque creo que una comunidad que puede hacerle cambiar, porque ellos pueden ver a través de la otra gente que corren que hay más mundo que el área postal, que no solamente es la 178, la 181, la 190, o yo soy de Bronx también. Y aunque yo soy de Alto Manhattan, yo también soy de Bronx. Que lo que es Forum, lo que es Wix, no solamente son estos bloques. Claro. Que tienen otro respeto a la gente que son de ahí y que corren lo que tienen que hacer, pero queremos darle un futuro diferente a los jóvenes, que puedan ver que hay más en esta vida que solamente es estar en la calle, perdiendo el tiempo, y no solamente delinquiendo, porque hay jóvenes que no hacen crimen, que lo que están, tú sabes, no vamos a la palabra vagueando, lo que están es viviendo la vida que ellos sienten que es normal. Haciendo esquina, no están haciendo nada, bro. No están haciendo nada, van viviendo un trabajito. Queremos enseñarles que hay mil y una oportunidades en la vida para progresar. Mira como un joven de Alto Manhattan ha podido hacer su vida a través de un deporte que es un deporte que ni es tan famoso. Claro. Es ahora que está poniendo lo de running. Porque yo me recuerdo que la misma marca Nike no le daban su respeto porque era de correr. Claro. Hasta que se metieron a lo que es el baloncesto. Pero el punto es que a través de algo que es un poco diferente, porque un dominicano de Alto Manhattan que corre. Y también, tú lo has dicho aquí, tú no eres la imagen del corredor. No. Yo soy un corredor sobrepeso. ¿Verdad? Entonces, y le meto mano a través de eso. A cualquiera, vamos a correr. A través de eso, tú has podido hacer una carrera, hacer una vida. Y
Eso hay que resaltarlo y enseñar que otro ejemplo de lo que estamos haciendo en esta plataforma, otro ejemplo de cómo tú puedes progresar en la vida, es no solamente ser una esquina. Los últimos 10 años yo he vivido mi vida muy públicamente, muy transparentemente, así en las redes sociales, que no, como tú dijiste ahorita, un libro abierto, no, yo no oculto nada en las redes, yo he cambiado mi forma de ser completamente. El que me conoce ahora y el que me conoció hace 10, 15 años son dos gente completamente diferentes. Yo fui a mi escuela, a mi high school, y a su bachiller. A mi bachiller, y me invitaron como... para hablar en el día de la carrera, para hablar de mi carrera, de mis éxitos. Y una de las personas que... Guidance counselor, yo no sé cómo decirle. De los consejeros. De los consejeros. En domingo en la escuela pública, no existe. No existe. Pues un consejero. Un consejero que te aconseja y te guía en la carrera que tú quieres tomar después de bachiller. Y ellos trabajan muy cerca contigo. Pero cuando ella supo que yo venía para la escuela, lo que ella dijo fue, why? ¿Por qué van a invitar a Héctor? ¿Para que ustedes se están volviendo locos? ¿Van a poner a este muchacho a hablar con... van a poner a Héctor a hablar con la juventud? Y cuando ella vio cómo yo me expresé y el cambio que mi vida ha dado y cómo yo, así, la formación que yo tengo ahora, ella se paró y me pidió disculpas. Yo no sabía que ella había dicho eso. Ella dijo eso privadamente. Y ella vino, me pidió excusas y me dijo a mí que ella dijo eso y que ella se siente arrepentida por dudarme, porque ella no había hablado conmigo en más de 15 años. Y eso me llenó a mí, porque eso significa que una gente que me vio en mis peores momentos y ahora me está viendo ahora con mi logro, vio ese cambio que yo hice. Para mí tuvieron un orgullo dominicano, un orgullo de Alto Manhattan, un orgullo de New York. Yo creo que usted tiene una historia que inspira, una historia que da motivación, porque estás trayendo la cultura a nosotros y elevando. Y como yo digo mucho, que me gusta decir que yo estoy tratando de hacer, es poner la bandera dominicana en alta. Porque no solamente eres un four-time marathon racer, no solamente tú estás en una revista que eres el primer dominicano, pero la ciudad de Nueva York te dio un reconocimiento. Claro. Y si tú andas en el Alto Manhattan, en el Bronx, en Brooklyn, en Queens, donde sea, en una parada del bus, tú vas a ver de las 5 o 6 caras representando lo que es Nueva York, ahí está Héctor. Claro. ¿Cómo vino esa oportunidad donde que la ciudad de Nueva York te dando un reconocimiento de que tú representas Nueva York? Perfecto. En el 2020, durante la pandemia, 2020 fue la pandemia. Sí. 2020. ¿No te olvidó? No, es que eso es que hace tanto tiempo. Yo quiero olvidarme también. Pero en el 2020 a mí me nombraron como una de las estrellas Rising Stars, Latino Rising Stars. Una de los talentos nuevos, de las estrellas nuevas que estaba saliendo de Latino Nueva York. Eso fue un reconocimiento que me lo dio el Departamento de Turismo de la ciudad de Nueva York. Muy bonito. Yo fui, nos tomaron fotos, fuimos como 5 o 6, hablamos. Después de eso, pasaron 2 años, tenían un proyecto nuevo y se llamaba Local Legends, Leyenda Local. Los protagonistas de esos episodios eran personas que vienen siendo como los alcaldes de su comunidad. Y me llamaron y me dijeron, ¿tú crees que tú tienes ese poder en tu comunidad? Que si nosotros salimos contigo a dar bandazos, que la gente te conoce. Yo dije, claro, que me conocen. Son 10 años que nosotros tenemos corriendo. Y yo lo llevé a uno de los sitios míos favoritos de comer. Así es, todos los sitios míos favoritos. Yo le di un tour del Alto Manhattan. Fuimos al Malecón, fuimos a donde Nidia compró habichuela con dulce en la noche 82. Yo le enseñé lo bonito que tiene el Alto Manhattan. Tú sabes que no hay siempre que enseñar lo feo. Le enseñé los centros culturales para mí, que a mí me gustan en mi comunidad. Se lo enseñé a la ciudad entera de Nueva York. Y esos episodios lo están usando, que si una persona viene a Nueva York por la primera vez, que no nada más vayan a los escalones rojos que están en la 42, suban para el Alto Manhattan, sean ellos asiáticos, sean ellos de África, sean ellos de Europa, que son... Nosotros los dominicanos sabemos que venimos para el Bronx y venimos para el Alto Manhattan después que vayamos a los escalones rojos. Hay gente que no son dominicanos, que no son latinos, que nunca van a subir para el Alto Manhattan. Y eso lo tenemos que cambiar. Porque esas personas nunca van a ir a la República Dominicana. Entonces, si lo podemos traer al Alto Manhattan, conocen nuestra cultura vía lo que está pasando en Washington Heights,
que es una comunidad que está, que tiene una influencia muy grande dominicana. Y comienzan ellos a conocer lo que es la comida dominicana. Van al malecón y se comen la bandera, o un pollo al horno, una habichuela, un mofongo, ¿sabe? Van conociendo qué es la cultura dominicana. Ven una gente jugando dominó, oyen un dembow, un carro que le pasa por el lado, y eso comienza a abrirle los ojos a los turistas. Y eso para mí fue una oportunidad muy bonita, porque el grupo mío es grande, pero en el Alto Manhattan hay millones de gente que están viviendo. Y toda esa gente no me conocen a mí. Y eso, eso me dio una plataforma para que gente que no conocen el grupo se comiencen a integrar. Y digan, oh, yo nunca he visto este grupo. Y ahora ellos vienen y corren porque lo vieron ahí. Y me tienen mi foto en toda la parada de la guagua, que para mí, imagínate tú corriendo, yo corriendo con 200 gente por Broadway, por una de las avenidas principales, y cada dos, tres cuadras, cada dos, tres esquinas, vean la foto mía en la parada de la guagua. Uno se siente orgulloso. Mi mamá no coge guagua. Mi mamá camina para el trabajo, pero ella se montó en la guagua para ir a verlo, tú sabes. Que para mí, el flex mío, ¿cómo se dice flex en español? Cuando yo me siento burlado, sí, no es porque yo hice una vaina bacana, es porque mi mamá y mi papá se sintieron orgullosos. Cuando mi mamá me dice, yo, mándame una foto, me enseñé solo a mi compañero de trabajo. O si mi papá lo publica en WhatsApp, o si mi mamá lo publica en WhatsApp. Yo, eso me llena a mí, porque yo sé que ellos saben que el trabajo de ellos está completo. Que lo que todo el esfuerzo que ellos hicieron no fue de balde, porque están viendo los frutos de su esfuerzo, lo ven ellos todos los días. Ellos lo ven así, cada vez que papi me llamó, ¿qué tú vas a hacer? Yo tengo una entrevista, o salí una revista, que el día que yo salí en esa revista, yo me senté en el carro y lloré. Así, hablando con mi papá, así no me salía el habla. Y no fue tanto por la revista, porque una revista, podía hacer cualquier revista. Pero cuando yo le diga a papi, yo fácilmente soy uno de los primeros dominicanos que lo han puesto en esa revista. Eso a mí me llenó. Y tú sabes, se me aguan los ojos porque yo sé el trabajo que mi mamá y mi papá pasaron para que yo tuviera la formación que yo tengo. Y yo creo que ellos se tienen que sentir realizados ahora mismo. Provimos de un país tercermundista. Claro. Que nunca imaginamos que íbamos a lograr lo que logramos. Y también viendo cómo los pasos que tuvieron otra gente en la vida. ¿Quién sabe si el hijo tuyo se iba a descarriar o no iba a llegar a lo que llegó? Y mira cómo tú dando ese ejemplo a otros jóvenes. Los hijos son una lotería, bro. Yo tengo dos hijos y por más que tú trates, te puede salir un muchacho mal, tú sabes. Y yo creo que ese fue el temor de mis padres siempre. Fue, diablo, se me va a dañar el muchacho. Se está juntando con esta persona. Y yo sé que todas las personas que hablaron mal de mí, se tienen que... Pues, no, mi mamá siempre me dice, no escupa para arriba porque te cae encima. Que todas esas personas que dudaron de mí o hablaron mal de mí, a mi mamá o a mi papá le dijeron, oh, ese muchacho, esto y el otro, no pueden decir nada ahora porque yo estoy bien. Jesús, cuando estaban en la tierra, yo soy un creyente en Dios, Él caminó con los pecadores. Entonces, para tú poder dar un testimonio, también cambiar la vida de una persona, no puedes rechazarla. Tú no puedes decir, oh, porque esa persona es delincuente, yo no me voy ni a acercar. No. La única forma de darle testimonio y darle una enseñanza y tratar de cambiar la vida es estando y viviendo. Y eso, la crianza que tuviste, ahora tú puedes irte a un bloque y hablar con chamaquitos, claro, y saber cómo hablarle, claro, porque tú viviste eso mismo. Claro, claro. Tú sabes que estamos hablando de reconocimiento. Uno de los reconocimientos más grandes que a mí me han dado, más bonito para mí, fue el desfile dominicano, que me lo dio este año. A mí, a Josh, por el trabajo que nosotros hicimos en la comunidad. Nos honraron a nosotros, honorees, y fuimos parte del desfile. Una cosa que nosotros antes teníamos que volarlo en la verja para poder caminar en el desfile y hacer, claro, vaina mal hecha, sabes, para poder estar en el desfile. Gante, metiendo para el Bronx, claro, de Bronx y demás. Claro, y para nosotros poder, uno, hacerlo legalmente y que esta organización, el desfile dominicano en Nueva York, reconozca nuestro esfuerzo y nos den, tú sabes, el plaque, ¿cómo se dice? La proclamación. La gente eso lo hace un papel. No, pero yo quiero uno de esos en mi cuadro. Claro. Mi mamá, oye, viste, mami, mira. Yo llamé a mami de una vez y digo, mami, oye, mira, que vamos a caminar en el desfile, que Luis Abinader estaba aquí. Es la primera vez que un presidente de cualquier país viene a caminar en un desfile aquí en Estados Unidos. Lamentablemente, eso me rompe el alma siempre. Yo no pude estar aquí,
para el desfile, porque yo estaba en la República Dominicana, tenía esas vacaciones planificadas con mi familia, pero el grupo estuvo ahí y representó. En los años recientes, es uno de los reconocimientos más bonitos que nos han dado aquí en Nueva York. Ese reconocimiento, loco. El día que yo me gane, si Dios quiere, yo, Dios me ayuda a conseguir esa cosa. Yo, eso yo lo voy a entregar a mi mamá. Como, oye, no te he dado el degree de la universidad, pero toma. Claro. Tú sabes. Yo el otro día tuve una conversación con mi mamá y con mi papá. Lo senté a los dos y le dije, retírense bien ya. Ustedes se pueden retirar sin miedo. Que ustedes los dos tienen... Ustedes prepararon dos adultos. Mi hermana está bien, gana bien, vive bien, yo estoy bien. Y eso fue una conversación muy bonita. Y yo le doy gracias a Dios que encontré el deporte. Comencé a correr. Porque si no... No había estado haciendo lo que yo estoy haciendo, tú sabes. También te vi que estaba en Univisión, ¿no? Claro, Univisión, eso. Llevó fue... Univisión a Malecón a comer con. No sé si en eso tú comiste con el dueño. Con el dueño. De Malecón. Con el Malecón. ¿Fue Univisión o Telemundo? Fue Univisión. Asegúrate de no, eso. No, fue Univisión. Ahorita no quiere trabajar no, con no, tú. No, fue Univisión, fue Univisión. Te voy a decir una historia de Telemundo que nos pasó con Telemundo, pero Univisión subió allá y fue bonito lo mismo. Ellos vieron muchas oportunidades, salieron del New York City Go, de lo que yo hice, leyendas locales, otras redes comenzaron a verla, otro. Dame una vuelta, bro. Dame una vuelta. Claro. Porque si la ciudad te da un reconocimiento, tiene que tener alguien que tiene valor. Uh-huh. Entonces, eso abre una puerta y eso abre una puerta a más dominicanos. Y más jóvenes de Nueva York, más jóvenes de Alto de Manhattan, del Bronx, de Queens, de toda esa área, que puedan recibir eso mismo para el futuro, porque tú rompiste la puerta y lo hiciste con honor y te está yendo bien. No, eso fue muy bonito porque estábamos dando bandazos, caminando, y mi papá trabaja ahí en el hospital de la 168 y mi mamá también, Columbia Presbyterian, y estamos caminando y nos encontramos con papi. ¡Bum! Después... Vamos para la barbería que me van a pelar y después nos encontramos con mami. Y eso para mí, tú sabes, ya, yo no lo conocía, eso, ¿cómo se dice? The anchors, a los periodistas. Periodista. Pero mi mamá y mi papá lo conocían porque esa es la noticia que ellos ven. So, de nuevo, esos son mis momentos que yo me siento más orgulloso. Cuando yo puedo, cuando mi mamá y mi papá se sienten orgullosos, eso me llena. Cuando los hijos míos, mi esposa, se siente orgullosa de una cosa que yo hago, eso a mí me llena siempre. Cuando Telemundo vino, nosotros tuvimos un bobo con ellos y pasamos una vergüenza. Nosotros habíamos sacado una suera que dice Root Crew adelante, como con letra con hielo, y atrás dice, coño, hace frío. Porque eso es una de las cosas que nosotros decimos, ¿sí? Cuando estamos... esa palabra es normal en una un vocabulario dominicano. Pero para noticias no. Claro que no, pero que yo no lo pensé. Y esa suera la vendimos esa semana, el domingo. Nosotros corremos el lunes. Y todo el mundo estaba... Todo el mundo vino con su suera, estaba nevando, todo el mundo vino con su suera. Y el periodista no sabía qué hacer porque es masivo atrás de la suera. Y salimos nosotros en Telemundo con la palabra bloquear. Y no pudieron usar ninguno de los videos, nada más la foto. Porque en todos los videos es difícil editar la palabra. Y todo el mundo andaba con la misma suera puesta. Estaban ellos quillados con nosotros. Wow, ¿cómo tú me vas a hacer eso? Y yo le dije... Mano, nosotros ni pensamos. Yo no tenía la mía puesta, pero la gente se pusieron en su suera. Pero tú sabes, eso es nosotros también rompiendo. ¿Dónde están nevando ustedes corren? Nosotros tenemos 10 años sin faltar un lunes. Pero si cae en Christmas, día de Navidad, ¿te van a correr? 10 años, mi hermano, sin faltar un lunes. Día feriado, lloviendo, nevando, caliente, con frío. Ha visto veces que en la noticia te dan una advertencia que está a 106 grados Fahrenheit, yo no sé cuánto eso en Celsius, que no deben de estar afuera por más de 15 minutos. Ese día corremos 10 minutos y después nos vamos y yo les regalo helado a todo el mundo. O si dicen, que está menos, había un nor'easter un día, estaba a menos 5 grados, que si tú durabas más de 20 minutos afuera se te frizaban los dedos. Tú podías tener frostbite, una cosa que en la República Dominicana nunca la van a tener. Pero
Ese día corrimos nosotros. Si nos dijeron que no podíamos correr, no podíamos estar en la calle por más de 20 minutos, corrimos 15. Y después nos íbamos para adentro y se le daba chocolate caliente. Nosotros hacemos un corrido todo el invierno que se llama The Coco 5K, que es los 5 kilómetros del chocolate caliente. Y mi mamá coge y hace un envase de 5 galones de chocolate caliente dominicano usando el chocolate embajador y cosas así. Ahora lo cambiamos, ya no lo estamos haciendo con leche canesa, lo estamos haciendo con leche de avena o de leche de almendra. Tú sabes que estamos elevando. Flow popio, o sea, hay un par de gente ahí que son lactos sentados. Claro. No pueden beber leche. Se le cambia. Un par de cositas. Y hay gente que son vegan, no sé cómo dicen en español. Vegano. Que no comen. Vegano. Cosas de planta. De planta. Entonces están como, tú sabes, son popiwa. Claro. Están mezclando un poco para ayudar. Pero es una cosa así, es bacano, porque el chocolate dominicano, eso es... No, lo que yo te voy a decir, yo le voy a hacer un shout-out a una persona, se llama, de la marca, se llama Me Love Coquito, que hace un coquito vegano, que es a base de coco. Vamos a meter mano 100%. Con eso. Y le damos un shout-out bien, bien rico. Y ella hace el cóctel, o sea, no te lo va a vender. Si quieres comprarlo con alcohol, lo hace, pero también hace... Y tú metas tu alcohol que tú quieras. Pero digo que eso es cosa nueva ahora. Y ella es dominicana. Claro. La dueña. Y joven. Eso es cosa innovando, bro, que están metiendo diferentes. Y ahora hay un restaurante vegano dominicano. Claro. En la 191. Like 192, por ahí. Next Stop Vegan. Algo así, loco. Hacen vegan, chicken. Estamos vegan. Hoy los dominicanos estamos colando donde lo sea. Claro. Esas cosas, ¿sabes por qué esas cosas son importantes? La salud. La salud, pero también es nuestro trabajo, yo digo nuestro, el trabajo de We Run Uptown, de educar a la comunidad. O sea, si yo puedo hacer un chocolate caliente que va a estar buenísimo de agua y no hacerlo de leche, miren, aprendan. O si yo lo puedo hacer de leche de almendra, aprendan que hay alternativas saludables. Nosotros cogemos y compramos 200 pan de agua. Y hacemos el corrido y es una cosa que nos gusta a nosotros. Eso en el invierno que se hace, en pleno invierno. Eso lo hacemos en febrero, en enero. Hacemos el Coco 5K. Tenemos 10 años haciéndolo. No, pero tú vas a ver que con esta entrevista vamos a tener a los foques ya corriendo con ustedes. Vamos. El deporte de correr en la República Dominicana es una vaina bella. Loco, allá se pone bella. Yo soy bella. De Santiago. Si tú, uno saliendo de Lobera a las 4 de la mañana, por ahí. Uno ve a esa gente que corren y hacen bicicleta. Claro. Preparándose, loco, para hacer un corrido de pile kilómetros. Yo he corrido carrera en Santiago, ahí caminando en el monumento, lo he hecho dos veces. Yo he ido a Punta Cana, yo he corrido tres veces en Punta Cana. Le voy a dar un shout out a Santo Domingo Corre, Samuel, que son unos duros allá. Ellos, los corredores, uno de los grupos más grandes en la República Dominicana, que siempre nos ha enseñado mucho apoyo. La primera vez que fuimos a Punta Cana, ellos nos abrieron la puerta y nos dijeron, vengan a comer con nosotros. Nos llevaron para una actividad privada que ellos tenían en la playa después de la carrera. Jackie, que corre con nosotros, dominicana, nacida allá, se llevó tercer lugar en el maratón de Santo Domingo, ahora en octubre. Fue para allí y rompió. Y ese fue el objetivo de ella. Ella dijo, yo voy para allá a romper. Solo que ella llevarse tercer lugar en su país, en una carrera en el maratón más grande del país, es una vaina que a mí como cabecilla del grupo se siente uno orgulloso. Así que la gente de nosotros están, es a give back. Tú sabes, tú estás yendo al país tuyo y estás contribuyendo. Pero fuera una vaina bonita, así que se tirara a los foques, la cabina entera, vamos a correr 5 kilómetros. Y eso es lo que yo le digo a todo el mundo, que es, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. ¿Qué te para a ti de hacerlo? Si yo no estoy haciendo excusa. ¿Sabes? Cuando una gente me dice, yo no puedo correr un maratón, yo digo, ¿por qué razón? Si yo lo hice. Yo no puedo correr medio maratón, ¿por qué razón? Si yo lo hice. Y así es que yo cojo y traigo más gente para el grupo. Porque el grupo mío es masivo, comienza una milla de 7 minutos, la milla adelante, pero estoy yo atrás, que es una milla de 15 minutos. Que estamos corriendo nosotros, eso es inclusivo, ahí no hay, nadie se queda atrás. Tú nunca vas a decir que tú viniste a correr y te quedaste solo y no había nadie contigo. No, yo siempre me estaba muriendo y ya estaba como 4 gente conmigo motivando. Claro. Sigue, sigue. Ay, Dios mío, cuando yo di esa milla, ay, 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 ay. Es el como yo creía que ya íbamos terminando, es que íbamos a dar la vuelta para ir para atrás y dije, claro. Ay, 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 vamos a morir. Pero eso sí. Oye, eso sí,
Eso sí, yo creo que yo bajé como 5 libras de agua ahí. Es un flow, es el flow y eso es lo que nosotros le queremos enseñar. Y la primera vez que nosotros fuimos a Punta Cana a correr, ¿no? En el 2014, nosotros vamos con un flow heavy. Nike nos había regalado el uniforme. Usted nosotros, tiene Nike no lo patrocinadores. Nosotros tenemos un patrocinato con Nike por los últimos 6 años. Un patrocinato, así, un contrato cada una año. Colaboración, tenemos una colaboración. Pero tenemos una relación con ellos desde nuestro inicio en el 2014. Escucharon en el 2013. Eso. Otro dominicano colado con Nike. En el 2013 comenzamos el grupo, pero en el 2014 comenzó la relación con Nike. No era un patrocinato todavía. Íbamos para Punta Cana y yo le pedí unos uniformes. Ellos nos dieron un uniforme rojo, así, chillón. Y bajamos nosotros a Punta Cana. Nadie nos conocía a nosotros. Nadie conocía que era We Run Up Sound. Pero había todo estos dominicanos hablando su español machucado. Esos son Dominican York. Claro, allá en coro. Y ahí comenzamos a conocer los grupos. Cuando nosotros volvimos para atrás, nosotros vamos cada 2 años a Punta Cana, el grupo. El grupo va creciendo más y más y más. El año pasado fuimos y teníamos 60 gente hace 2 años. Ahora, cuando vayamos en abril, fácilmente vamos a tener 100. Nosotros cogemos, rentamos un hotel enterito y llevamos gente de todo el mundo a Punta Cana. Y yo sé que ese no es el sitio que yo lo debo de llevar, porque hay sitios más culturales en la República Dominicana, pero también yo tengo que llevarlo a donde está seguro, tú sabes. Yo lo llevo en un resort, no tengo que preocuparme por ello, pero lo sacamos, nos vamos a la discoteca, por allá. No, tenemos conexión allá con cosas lo que Secret Protection necesita. Wow, I would love that. You know, that's y eso no es tan caro, no, y más por el grupo. Se hace así. Pero cuando nosotros fuimos a... La primera vez que yo me quité la camisa, así públicamente que me quité la camisa, fue en Punta Cana, la segunda vez que nosotros fuimos. Ese día estaba súper caliente y por mi peso y la camisa que yo tenía puesto, estaba muriendo. Se me estaba, los pezones se me estaban pelando y eso duele cuando tú estás corriendo. Estaba corriendo un medio maratón. Yo dije, bro, todos estos tigres flacos están corriendo sin la camisa, yo no voy a pasar este trabajo. Y yo me quité mi camisa y eso fue una vaina asombrante. Allá todo el mundo, dale gordito, y toda la cámara para donde mí. Porque allá el que es gordo anda tapándose. Se mete en la, allá todo el mundo usa la, se mete en la piscina en franela. Sí. Flaco, gordo. Viene este tigre sin camisa, con unos pantalones de 5 pulgadas, enseñando los mulos. Y esa foto se fue viral. Y no se fue viral en Estados Unidos, esa foto se fue viral en Sudamérica, en Brasil, en Colombia, en Argentina. Yo la publiqué y usé unos hashtags y después todas las publicaciones de correr en Sudamérica la estaban republicando. Y ahí fue que me comenzó a subir los seguidores en las redes. Ese día que yo hice eso, se me quitó un peso de encima. Porque yo dije, wow, yo soy igual que todas las otras gente. Y yo tenía un miedo. Yo dije, diablo, si yo me quito la camisa aquí, tú sabes que los dominicanos, lo primero que te dicen, tu defecto es lo que, con eso que yo comienzo. Claro. Si tú tienes oreja grande, te dicen orejú, narizú, te dicen nariz. Mi abuela. Tú, claro. Gordito, gordo. Yo llegué a la República Dominicana con 100 libras menos y la abuela mía me dijo que yo estaba gordo. Ya tú puedes saber. Yo rebajé 100 libras y lo primero que ella me dice, diablo, muchacho, tú sí estás gordo. Tú sabes. pero eso fue un momento bonito, así, quitarme esa camisa en la República Dominicana con ese calor y toda la atención para donde mí y la foto. ¿Y quién es ese gordito? ¿De dónde tú eres? Y la gente con micrófono y vaina y yo hablando. Y ahí. El deporte en la República Dominicana de correr es una vaina bella. Y cada vez me siento más feliz de cómo está creciendo. Y cuando ellos vienen aquí, hacen la foto de los dominicanos así en el Expo. Este año fácilmente habían 50, 60 dominicanos que corrieron. En Alemania yo me encontré con dominicanos. Cuando yo iba pa Londres en el avión y para Alemania en el avión, de una vez tú te encuentras a los dominicanos, tú lo oyes y tú sabes para qué ellos están ahí y comienzan uno a hablar. De una vez, tú vas a correr, ¿cuántos maratones tú tienes? Oh, yo tengo 2, yo tengo 3. ¿En qué tiempo tú vas a terminar? Y tú comienzas a hacer esas relaciones, tú sabes. Hay par más de proyectos que tú estás involucrado que no se van a hablar por razones, que no se pueden. Pero te digo que el que sabe, sabe. Un orgullo dominicano, un orgullo de la Tom Manhattan. Y tú estás dando tu flor aquí, gracias, en persona y vivo, dejándote saber que tú eres una inspiración para muchos de nosotros. Y por eso yo quise hacer esta entrevista, para señalar a los jóvenes que sí se puede, como siempre.
te voy a dejar con ese flow. Hey. ¿Qué tanto significa We Run Uptown para ti? Para mí, es mi... We Run Uptown es mi legado. Mi, así que la que sí, se dice legado. Legado. Eso es una de las cosas más importantes que yo he hecho en mi vida. Después de ser papá, lo más importante para mí es We Run Uptown. Y no solamente porque es mío, pero es por la... el impacto que eso ha tenido en el Alto Manhattan. Si tú borras a We Run Uptown, el deporte de correr en los Estados Unidos cambia, el panorama cambia. En Nueva York cambia completamente. Nosotros hemos, la influencia que nosotros hemos tenido en el deporte de correr, en cómo los otros grupos de correr se manejan con la compañía que ellos son, que ellos tienen de patrocinadores, es porque ellos han visto cómo nosotros nos manejamos con nosotros patrocinadores, porque ellos han visto, nosotros hemos elevado el deporte y hemos creado un estándar, tú sabes, que si que hay que respetarlo, y mucha gente nos dan nuestra flor, y nosotros lo hacemos eso humildemente. Yo no ando de que con, oh, que yo hice esto, que yo comencé esto, mentira, nunca, siempre con humildad. Yo siempre me siento como un estudiante, nunca como el profesor. Yo siempre me siento que quiero aprender, y igual como yo te puedo enseñar algo a ti, tú me puedes enseñar algo a mí. Una cosa que yo digo siempre, yo no sé si eso se llega a usar en la República Dominicana, pero cuando una gente me dice que necesita ayuda, yo le digo, my Rolodex is your Rolodex. ¿Sabes? Mi, pues, básicamente, todos los contactos que tengo en mi teléfono son tus contactos tuyos. Que si tú necesitas, si tú, un ejemplo, tú quieres imprimir una camiseta y no sabes dónde imprimirla, yo te, ven, vamos a llevar tanto peligro. Y yo le voy a decir que tú eres de los míos también para que te ayuden. Si tú necesitas un diseñador gráfico, vamos a donde José, yo le voy a decir. Una gente que te graba un video, vamos a donde Alfonseca. Tú sabes, yo, por mi forma de ser, el deporte ha comenzado a crecer. Y eso es lo que significa para mí, legado. Yo quiero que si yo me muero hoy, o si 20 años, 30 años pasan, 50 años pasan, que We Run Uptown todavía esté vivo y que esté haciendo ese cambio en la comunidad. Yo soy una persona que he cambiado mucho. Yo he aprendido que el ego es tu peor enemigo y que lo mejor que tiene un hombre, no solamente su palabra, pero también ayudar a todo lo que él puede. Yo creo que también que lo que uno pone en el universo llega para atrás. Yo creo en Dios, pero lo mismo, lo que uno pone para afuera, Dios se lo da para atrás. Pero como todo ser humano, a veces yo mismo me siento, mierda, yo soy una de esas personas que no cierro puertas, abro muchas puertas, y a veces uno se siente como que no recibe eso mismo a cambio. ¿Qué tan difícil o fácil se te ha hecho eso a ti? Porque como tú dices, los contactos tuyos son de otros. Yo sé que tú no haces cosas para recibir para atrás, pero tú como hombre, porque no hablamos mucho de eso en la comunidad de nosotros, ¿cómo tú trabajas eso? O sea, que no me dieron lo que recibí para atrás, pero así sigo adelante. Claro. Cuando yo comencé, me cogieron cariño los OGs, los veteranos en la industria. En la industria. Yo tengo 10 años haciéndolo. Este fin de semana acabamos de celebrar el 20 aniversario de Bridge Runners, que son, ellos son los padrinos del deporte de correr urbano. Porque esto es lo que nosotros hacemos. Hay diferentes grupos. Hay grupos tradicionales que son como un track club, Central Park Track Club, algo así, que son tradicional, que el objetivo de ellos es performance. Sí, es lo mismo, performance. Yo entiendo lo que es performance. El objetivo de los grupos urbanos, el objetivo de los grupos urbanos de correr es comunidad. Es comunidad. Una gente lo hace para ser el mejor corredor y ustedes lo hacen para ser también el mejor, pero más comunidad que social, todo. Social. Tú sabes que son metas diferentes. Y cuando nosotros comenzamos hace 10 años, nos cogieron mucho cariño. Por nuestra humildad, por como nosotros no teníamos ese temor de pedir ayuda. Y ellos nos cogieron cariño, los veteranos, y nos pusieron abajo de la sala de ellos y nos enseñaron muchas cosas. Yo publiqué una cosa que este fin de semana yo me sentí, el fin de semana pasado, que fue el fin de semana del Maratón de Nueva York, yo me sentí como uno de los veteranos, porque los grupos nuevos que están saliendo, que vinieron a Nueva York por primera vez,
me estaban haciendo la pregunta a mí que yo le había hecho a ellos. Hay gente que me han cerrado la puerta, que no me han ayudado, pero si uno se enfoca, si yo me enfoco en lo negativo, nunca voy a ser positivo. Eso yo trato lo mejor de no dejar que el ego mío se meta en el camino, porque como tú dijiste, es una de las cosas más malas que uno tiene. Yo estoy en competición con el hombre que yo veo en el espejo, solamente. A mí no me importa lo que más nadie esté haciendo, lo que ningún otro grupo esté haciendo. Mi competición yo lo veo cuando yo me estoy cepillando, que yo miro para arriba, con esa es la persona con la que yo estoy compitiendo. No con el otro grupo que está comenzando y yo dejo que tiren piedra, tú sabes, hablen cosas. Yo no le paro a eso porque el objetivo mío es comunidad y no competición. So, cuando tú te quillas conmigo, cuando la gente oye, cuando una gente te oye a ti hablando mal de mí, saben que es mentira. Porque van a decir, diablo, ¿cómo tú vas a hablar mal de ese tigre es lo que te quiere ayudar a ti? ¿Cómo tú te vas a quillar con él si es lo que te quiere ayudar? Si él te está tirando, cuando no le funciona a él, te lo tira a ti para que tú te busques la funda. Yo he ayudado a mucha gente a buscarse dinero en esta industria. Lo he puesto en posiciones que, para ganar. Por We Run Uptown hay mucha gente que han podido dejar su carrera, que ha encontrado su esposa, que han familia, han creado. Y yo lo hago eso sin... Por el amor. Por el amor, sin... Yo no necesito nada para atrás. Si esto me hiciera rico, yo no tuviera un trabajo, tú sabes. Que esto lo estoy haciendo, nosotros no le sacamos ni un centavo al grupo. Todo lo que nosotros hacemos, ahora somos una compañía sin fines de lucro, somos una non-profit organization, porque queremos enfocarnos más en la juventud y sabemos que haciendo eso podemos enfocarnos más y buscar dinero del gobierno, hacer programas diferentes en las escuelas, pero no lo hacemos por el dinero. So. No vemos muchos ejemplos en las redes sociales ni en los podcasts de padres y padres responsables. No vemos también que ejemplos de gente, hombres, que están con su pareja. ¿Qué tan importante es para ti tus hijos? Uf, ellos son la luz de mis ojos. Ellos son la razón que yo vivo. Yo me crié con mis dos padres. Tengo la suerte de hacer eso, porque todo el mundo no puede decir lo mismo. Yo me crié en una casa con mi mamá y con mi papá. Y eso es lo único que yo conozco. Y para mí eso es muy, muy importante. Tener mi familia, mi esposa, que es la mamá de los hijos míos, y enfocarme en ellos. Yo, ya que estamos hablando de eso, yo en el 2019 perdí mi familia por mi trabajo. El 2019 fue el año que nosotros viajamos más. We Run Uptown, fuimos a Europa, fuimos el país entero, Estados Unidos, fuimos a Asia, y cuando yo llegué estaba entrenando para el maratón de Chicago. Y ella me dijo, oye, este no es el tiempo ideal para eso. Yo estoy entrando a la universidad, tenemos muchas cosas que estamos haciendo. Este no es el tiempo para tú desaparecer después de 16 semanas. Cuando tú estás entrenando para un maratón, tú no paras en tu casa, tú estás corriendo todos los días. Los fines de semana tú vas y te corres 15 millas y después el domingo tú estás desbaratado, que no quieres salir con la familia. Y yo atento a mí dije, no, yo lo voy a hacer como quiera. Y ella me dio un otro miro. Ella me dijo, tú tienes que decidir tu carrera o tu familia. Pero en mi mente yo dije, pero mi carrera es mi familia. Con esto que yo le doy de comer a ustedes, con esto que estamos haciendo todas las cosas. Pero yo estaba juggling. Así que no sé cómo lo dicen, lo que hacen los payasos con tres bolas. Yo estaba, la vida mía era así, que yo me pasaba el día entero manejando. Yo le estaba dedicando mucho tiempo al dinero y a mi carrera y no suficiente tiempo a mi familia. Y la perdí. Y cuando yo fuimos a terapia como pareja, yo fui a terapia solo para mi salud mental. Y logré conseguir mi familia para atrás, mi esposa para atrás, mis hijos para atrás. Y yo ahora mismo tengo un balance en mi vida completamente. Yo, boundaries, how do you say boundaries in Spanish? Límites. Yo tengo mis límites, son así que concretos. Cuando yo digo no una cosa es no, porque ellos vienen primero. Yo antes, tú me invitabas, tú me llamabas, yo necesitamos que tú bajes para Miami. Yo te decía que sí antes de hablar con ella. Yo no sabía cuáles planes ella tenía ni qué íbamos a hacer, pero tú me invitaste para Miami por un evento, por un dinero, por lo que sea. Yo me tiraba de cabeza, ya no. Tú me dices, yo, we need you. Necesitamos que tú vengas a Miami, necesitamos que tú vengas a la República Dominicana. Perfecto, déjame hablar con mi familia primero.
Si se puede, se puede. Si no, yo, muchas oportunidades yo las dejo pasar, como te digo, porque la familia mía viene primero. ¿Qué tan difícil es eso? Porque yo mismo a veces digo, mierda, no quiero dejar una oportunidad caer, pero tampoco quiero tener, vamos a decir, problemas financieros por la oportunidad, porque a veces uno tiene que coger los gastos uno mismo, problemas en la casa. ¿Qué trabajo tú has hecho para poder evitar eso? Siendo, como te digo, tú tienes que ser muy... Te tienes que sentir realizado, primera vez. Toda oportunidad, tú no la puedes hacer. Es imposible. Tú no vas a poder hacer todas las oportunidades que te vienen a donde ti. Hay oportunidades que tú le vas a tener que decir que no tiene el tiempo, que no tiene la capacidad, que no tiene el dinero de hacerlo, como cualquier cosa. Pero tú te tienes que sentir suficiente bien con ti mismo para poder decir que no. En el 2019 yo no me sentía realizado. Yo me sentía como que todavía estaba subiendo la escalera. So, cada vez que a mí me tiraban algo, yo lo veía, ok, este es el próximo escalón para subir al segundo nivel. Y ahora hay oportunidades que yo tengo que pensar, ok, yo quiero hacer esto porque es divertido o yo quiero hacer esto porque me va a ayudar con mi carrera. Tú sabes, que son oportunidades completamente diferentes. Hay oportunidades que son las dos, que tú te vas a divertir, te va a ayudar con tu carrera, va a ser un momento bonito, pero si eso va a perjudicar mi paz y mi tranquilidad en mi hogar, yo prefiero no hacerlo. Me puede decir el dinero que sea, no vale la pena, porque yo estuve ahí, yo perdí mi familia, yo sé lo que es, y tener la pan para prendir y estar solo en tu casa. Tú sabes, que tú salgas en una revista o que tú salgas en una publicación y no puedes celebrar eso con tu pareja, porque tu pareja no está ahí. ¿Tú entiendes? Que tú estaba, mis logros eran míos solo. Ahora mis logros son de nosotros. Lo que yo logro, eso lo celebramos los cuatro juntos. Y eso es bonito. Porque al fin de día, si yo no puedo, si las dos rodillas mías se me dañan y yo no puedo correr ya, tengo que, con un ejemplo, seguir mi trabajo normal, que yo tengo un trabajo de mercadeo en una compañía de tenis, mi familia va a estar ahí para apoyarme siempre. Y yo no lo veía así. But it's hard, man. Un balance que tú tienes que tener en tu vida, todo tiene que sentirse anivelado. Una cosa no puede, tú no le puedes poner más atención a una cosa que a la otra, porque siempre a la cosa que tú no le estás poniendo atención comienza a dañarse. Puede ser tu negocio, puede ser tu familia, tú sabes, tú quieres siempre dividido igualmente. Tú hablaste de que una cosa que tú quisieras en el pasado sería que lo que aprendiste y lo que sabes hoy, saberlo a los 18. ¿Qué tú le dirías al Héctor que tenía 18 años? Esta pregunta siempre se me hace difícil a mí. Yo, al Héctor de 18 años, yo le dijera que él es suficiente. Yo a esa edad me sentía como que yo trataba de enseñar a las otras gente que yo era suficiente. That I was enough. Yo quería que todas las otras gente me vieran como el tigre bacano. Toda la estupidez que yo estaba haciendo era para quedar bacano alante de los amigos míos, para quedar bacano alante de las mujeres que estaban ahí. Yo no estaba haciendo absolutamente nada por mí mismo. Todo lo que yo me vestía para que la gente diga, oh, mira qué flow que tiene. Todo lo que yo estaba haciendo era para buscando el apoyo, que me aceptaran. Y era porque yo me sentía como que yo no era suficiente. Yo no me sentía realizado. Si yo lo pudiera sentarme, así como estamos hablando tú y yo, yo le dijera a estos 18 años que lo que yo ando buscando yo lo tengo adentro de yo mismo. Que yo no tengo que las opiniones de las otras personas no importan. Y que en 10 años, todo lo que yo me estoy sintiendo en ese tiempo y el vacío que yo me siento, que va a estar lleno. Y no va a ser porque ellos me lo llenaron, pero porque yo lo llené yo mismo. Eso fuera lo que yo le dijeron. Tú sabes, y yo estoy viviendo esa experiencia ahora. Yo tengo dos niños y muchos de los consejos que yo le estoy dando a ellos son los mismos consejos que me dieron mi papá. Y yo sé que ellos van a tener que aprender. Hay consejos que tu papá te dieron a ti, que me dieron a mí, que por más que te sentaran y te hablaran, tú no le hiciste caso, porque tú lo ves a ellos, tú le... ¿Qué sabe, mami? ¿Qué sabe, papi? Ustedes nunca han vivido esto. Pero hay que seguir luchando, you know? That shit was deep.
Pero... profundo, ¿no? Profundo, estamos en profundo, 10 profundo. Pies de nada. De nada sí, estamos en un 16 minutes ahora mismo. Usando toda esa formación, un joven que quiere seguir tus pasos, o sea, sabemos que trabajas en mercadeo durante el día y sabemos que corres, literally corres, una compañía, pero corre lo que es we run uptown. Un joven que quiere empezar los maratones, ¿qué debieran ellos hacer para empezar? Ah, man, lo más fácil es encontrar tu tribu, your tribe, tu grupo, tu familia, como el nombre que tú le quieras poner, tú tienes que encontrarlo. Tú solo no lo puedes hacer. Hay un decido en inglés, yo lo voy a tratar de traducir en español. If you want to go far, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Si tú quieres ir rápido, vete solo. Si tú quieres ir lejos, vete junto. Tú sabes. Tú tienes que encontrar el grupo que te va a apoyar. Si tú no lo puedes encontrar en tu comunidad, créalo. Créalo. Estamos en la República, un ejemplo, en la República Dominicana. Yo he durado pile de días ahí, meses ahí, y nosotros lo pasamos bebiendo, y en coro, y en chelcha. Imagínate, oye, todos los lunes vamos a correr, y después nos vamos a beber una fría, vamos con un colmado, y en ese colmado que vamos a comenzar todos los lunes. Y vamos a correr 5 kilómetros y después vamos a venir para allá y vamos a beber, vamos a oír música. Tú te estás ganando tu diversión, te la estás ganando, estás haciendo algo positivo para después hacerlo dañino, que está bien, eso no es un, como te dije, balance. Corriste 5 kilómetros, te bebes 5 jumbo, hay un balance bacano ahí. Pero yo le dijera eso, si el muchacho que quiere comenzar a correr, que quiere... empieza. Tú lo que necesitas es un par de tenis. Este es el único deporte que no requiere que tú tengas talento. Para jugar baloncesto, tú tienes que tener altura, tienes que saber jugar. Para jugar béisbol, tú tienes que tener todas esas herramientas, un guante, un bate, tienes que tener todo eso, fútbol americano, soccer, lo que sea. Tú tienes que tener todo eso para hacerlo. El deporte de correr, tú lo que tienes que tener es el valor de salir a correr 3 millas, una milla. Tú comienzas pequeño y comienzas a aumentar la milla. Pero todo el mundo lo puede hacer. Viendo gente que dicen en Nueva York o en República Dominicana que ellos no tienen las oportunidades para avanzar en la vida, no saben cómo van a poder emprender en la vida o trabajando honradamente o emprendiendo en lo que negocio, pero siempre como que hay una excusa o... más como una mentalidad que uno se conforma cuando uno viene de barrio, viene de áreas así como vinimos nosotros, de que no se puede. ¿Qué tú le dirías a gente que piensa eso? Nosotros estamos viviendo en una época digital ahora mismo, que todo lo que tú quieras aprender lo puedes aprender en el internet. Todo, absolutamente todo. Yo, la carrera que yo estoy ahora mismo, yo no fui a la escuela para eso. Yo me gradué con un asociado 2 años en la universidad. Yo hice nada más, me faltan a mí como 15 créditos para terminar mi bachelor's, que son 4 años en la universidad. Yo no terminé, tuve un hijo y estoy en la carrera de mis sueños. Y eso fue porque yo me enseñé cómo hacer todo eso. A mí, yo no fui a la escuela para el mercadeo. Hay colegas míos que hicieron 5 años, 6 años, en universidades de alto rendimiento para eso, pero yo y ellos no pueden hacer lo que yo hago, porque la experiencia de ellos fue enseñada en una escuela y la mía fue vivida. Yo tengo los 10 años que yo tengo de We Run Uptown, esa es mi escuela para lo que yo estoy haciendo en mi carrera. No deja que nadie, yo le dijera a ellos, no deja que nadie te diga que no, pues el único que te puede decir que no eres tú mismo. Si tú quieres aprender una cosa, tú te metes en YouTube ahí y tú, igual como tú duras horas chequeando videos en TikTok y en Instagram, tú coges ese mismo tiempo y lo aplicas, aprende una vaina en YouTube y tú aprendes a bregar con la bolsa de valores, aprende a diseñar algo en Photoshop, aprende a ser un fotógrafo, a ser un videógrafo, a componer música. Todo lo que tú quieras aprender ahora mismo está a tu alcance, en tu celular.
Y tú lo que tienes que, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres hacer eso? Vamos a aprender. Vamos a buscar los recursos necesarios para hacerlo. Ya no es como antes, que tú tienes que pagarle a una persona que te enseñe. Ya tú te metes en YouTube University, la universidad de YouTube. Y no es que no vayan a la escuela. Eso, los hijos míos, yo quiero que vayan a la escuela. Yo quiero volver a la escuela a terminar los 15 créditos que me quedan. Pero vaya, ahora mismo estamos en una época que las corporaciones más grandes del mundo, Google, Nike, Apple, Amazon, para posiciones altas de mercadeo, de informáticas y cosas así, sí, no están requiriendo universidad ya. Y antes tú tenías que tener un master, 6 años en la universidad para trabajar en cualquiera de esas compañías. Una maestría, ya no te la piden. Porque ellos, si esta compañía es grande, hay gente que se están ganando ahora mismo $300,000. Así, que nada más tienen un bachiller y todo lo que se aprendieron a bregar con computadora en su casa, desarmando y armando la computadora de la casa. Haciendo coding. Haciendo coding y ahora están ganándose $200,000, $300,000. Si eso no te abre los ojos a ti, la oportunidad de poder buscarte la funda, tú tienes que buscar entre ti mismo para buscar tu inspiración. Pero eso a mí, si tú me dices a mí, yo, el tiempo que tú te pasas en el internet, en las redes, tú lo aplicas, tú te puedes buscar este dinero, yo te digo que sí, yo lo voy a hacer. Entonces, Héctor, a la gente que quiere saber más de tu historia o quieren ir a correr cuando estén en el país, ¿dónde te encuentras? Me pueden buscar en Instagram, es Heck is Dead. Tú lo tienes que poner ahí porque yo eso sí, es... Sí, y yo lo vamos a poner. Eso... Heck está muerto. ¿Y por qué Heck está muerto? Ah, man, te voy a decir. Eso fue una historia bacana. Tenemos que hablar de no, eso. No, vamos a hablar de eso. Yo, la primera vez que me dieron permiso para salir en el bachiller, yo tenía... Este fue el 9.º grado. Mi primer año era octubre. Y una muchacha tenía un quinceañero. Me invitaron, y tú sabes, yo como te dije ahorita, que yo estaba tratando de hacer la cosa para que los otros me creyeran, para quedar bacano delante de las otras gente. Andábamos con un grupo yo andaba con los muchachos más viejos que yo. Ellos me llevaban como algunos 2, 3 años. Ya esos muchachos estaban bebiendo y haciendo cosas que no estaban supuestos a hacer. Y tú has bebido. Yo le dije, claro, yo bebo cada rato, mentira, que yo le iba una cervecita, metíle un dedo, una cerveza. Yo no estaba tomando a los 14 años, pero me puse a decir que de bacano que yo había tomado. Y me di un humo, la primera vez que me dieron permiso para salir solo de mi casa. Me di un humo. Y me metieron en un taxi amarillo, que la gente lo ve en la película y la cosa. Y el taxi amarillo era un señor árabe que no hablaba español ni hablaba inglés. Mi mamá no hablaba inglés. Y él estaba tratando de decir que yo estaba borracho, pero lo que él entendió fue... Él le dijo, Heck is dead, Heck is dead. Y cuando mi mamá bajó, ya tú sabes, frántica así, oh my God, muchacho. Y yo estoy dormido en el taxi. La prima mía que estaba ahí en la mañana me dijo, ¿sabes lo que le estaban diciendo a tu mamá? Que tú estabas muerto. Yo le dije, ¿pero qué fue lo que el tigre le dijo? Y me dejaron oír el audio, la mensaje de voz. Porque la gente de la escuela le dieron el número de mi mamá y me metieron en el taxi. Eso no era problema de ellos. Ellos no eran amigos míos, no teníamos un mes conociéndonos. Y ese día yo cambié el nombre de todas las redes mías para eso. En ese tiempo se usaba MSN, Messenger y AIM. Y yo lo cambié para Heck is Dead. Y después de ahí me quedé con eso. Sí, ya tenemos, ya quién sabe, 15 años, 20 años con eso, con ese nombre. Y entonces, los lunes corremos a las 7:15. A las 7:15 los lunes, en las 190. Llueve, nieve, frío, calor, lo que sea. Tú no nos tienes que escribir. Si tú estás en Nueva York un lunes, a las 7:15 estamos ahí. Si estás en Nueva York un miércoles, el miércoles nos juntamos en The Chop House, en las 2:15. Pero toda esa información la puedes encontrar en las redes del grupo, que es Ru Crew, W-R-U, W-R-U-C-R-E-W. Le vamos a poner todo para usted ahí arriba. Y eso es una abreviación de We Run Uptown Crew, The Ru Crew. Lo pueden encontrar ahí, y ahí tenemos toda la información. O pueden mandar un DM a mí, le pueden mandar un DM al grupo. Y tú llegas, sí, tú no tienes que pedir permiso ni nada, tú lo que tienes que llegar. Tú quieres correr, llega. Ahí tú vas a correr, vas a conocer gente, vas a gozar, vas a comer comida buena. Un poquito de todo. Bueno, muchas gracias. Un placer, mi rey. Gracias a ti, my brother. Muchas gracias, un placer.